There's so much echo in here. So before we get started with this video, I just wanted to say that I'm actually gonna be explaining everything in Spanish. But if you guys watched my last video, I explained everything in English. So everything you're gonna see in this video is on the last video. So make sure to check that out. I'm gonna leave the link in the description, and I hope you guys enjoy this video. See if you can catch it on your head. One. Okay, go. Yeah. Me lo han pedido y aquí les traigo otro video en español para lo que guste y mande. En esta ocasión vamos a hacer un tatuaje basado en la película del Padrino. Pero primero quiero mostrarles lo intenso que se pone el asunto cuando diseño. Música intensa, por favor. Cuando finalmente terminé esta masacre de diseño, sentí que de verdad saqué el ¡fua! ¡No! Quiero ser como Al Pacino en esta vida, ser historia. Y estas cicatrices grises a mí nunca me abandonan, pero no me controlan. Y esta bomba detona haciendo rola tras rola. Al abrir la tienda, la primera cosa que hago es mostrarles mi talento en billar. Después de prender las luces, me caliento mi desayuno para darle gas a mi cuerpo. Y luego veo videos un poco raros. Pero bueno, ya estufas de juegos, hay que trabajar porque este tatuaje va a estar épico. El primer tono es completamente negro, el tono siguiente es 70% negro, 30% blanco, y el tercer tono es 80% blanco, 30% negro, y un tono de 100% blanco, por si las moscas. Estos van a ser los productos que voy a estar usando como Inkies Green Light Perfecto para mi gusto. Con este tipo de blanco que se llama Star Bright y con esta marca de negro que se llama Solar Ink, es como mezclo mis grises. Mi selección de colores escogí Fusion porque simplemente me gusta el brillo que da. Y sin falta Basic Ink para entumir la piel y ayudar con el dolor. El tipo de agujas que voy a estar usando hoy va a ser 8RL, 14RL, 15 Magnum con curva y 27 Magnum con curva. El siguiente paso es que mi cliente me firme porque no quiero que me jueguen chueco. Todo iba perfecto, todo hasta que se me chispoteó. Ok, ese fue el intro, ahora sí, todo listo para empezar. El voltaje que voy a estar usando para toda la sesión va a ser de 6.0 con mi máquina Spectra Cyan y con la batería pack de Lightning Bulb. La velocidad de este voltaje me da la oportunidad de tomarme mi tiempo y aplicar mis tonos con calma sin irritar la piel. Es muy importante estudiar y practicar cómo manejar tus tonos del más oscuro al tono más claro, porque va a ser muy difícil notar dónde comienza y dónde terminan los tonos si no los sabes desvanecer. Como por ejemplo en esta área, estoy empezando de un tono muy oscuro y estoy lentamente desvaneciéndolo al tono más claro. Y al último rematé con mi tinta negra para darle contraste.
No tengo una medida exacta de cuánto saco la aguja, solo me baso en la vibración de la máquina a mi mano. Ya le tengo maña a mi máquina y siempre estoy metiendo y sacando la aguja dependiendo de la área que estoy tatuando o qué medida de aguja estoy usando. Después de cierto tiempo, mi cliente me dijo que su brazo ya estaba bien dormido, así es que es tiempo de estirar los huesitos. Ahora sí, a empezar la cara. Empecé con mi 15 Magnum con curva, pero como que me gustó más mi 14RL. Y no tengas miedo de romper las reglas, no porque sea un retrato tienes que usar una Magnum. Ha habido ocasiones donde me ha aventado todo un tatuaje con RS o RLs. Usa lo que pienses que te va a ayudar a hacer el mejor trabajo. En este momento me he cambiado a la 8RL para que me diera el efecto de las arrugas. Ok, vamos a aplicar el color. Mi selección de agujas va a ser la 9 Magnum recta y 14RL. Mi primer capa va a ser rojo como mi base y luego agregar morado oscuro para darle dimensión. Sinceramente saqué mi 9 Magnum para nada porque terminé usando mi 14RL para toda la cara, pero siempre hay que estar preparados. Viendo este video de cómo estoy haciendo esta sombra, como que se mira raro, pero esta técnica no la agarras en el mercado. Empezando la rosa, me di cuenta que necesito mi 9 Magnum porque mi 14 me falló. Como les dije, siempre hay que estar preparados. Es tiempo de mi parte favorita, el blanco. Your whole experience, how was it? I don't have any words to say. Shit is insane. I'm excited to post this for sure. Antes de enseñarles el resultado final, si tienen alguna duda, por favor dejen un comentario y para el video siguiente trataré de contestar sus preguntas. Y para los que miran mis videos porque les entretiene, se los agradezco mucho, dejen un like y compártanlo con sus amigos. Y síganme en Instagram. Gracias y hasta la próxima.